policía logró recuperar la retroexcavadora que fue robada el pasado 20 de noviembre. Estaba desmantelada en un garaje. Un mecánico fue detenido. El sujeto detenido era un ex ayudante del dueño del equipo pesado, según la investigación policial. Tras las investigaciones lograron dar con el hombre de 49 años. Según los detalles, tras el robo del equipo pesado en la avenida 6 de Marzo en El Alto, la retroexcavadora fue trasladada hasta un garaje donde procedieron a desmantelarla para poder comercializar las partes mediante las redes sociales. La policía boliviana ha efectuado una serie de actividades que ha permitido la aprehensión del señor Carlos Ninahuanto, de 49 años de edad. Sucede que este individuo ha sido mecánico de esa retroexcavadora, que algunos entendidos en la materia la denominan como gallinita. El tractor no tenía ningún tipo de medida de seguridad y es este mecánico quien se embarca en este motorizado y transporta a dos lugares el vehículo. El primero, ubicado en la zona de San Antonio, que es el recinto de su suegra, es la casa de su suegra, y en otro inmueble alquilado en la avenida San Martín. Es decir, son dos garajes en los que este sujeto procede a desarmar el tractor. En la casa de la suegra existían estas autopartes, que son inmediatamente reconocidas y que guardan relación documental con la póliza de importación, pues logramos establecer que el motor y el chasis correspondían al vehículo, en este caso al motorizado, que había sido sustraído en aquel lugar. La comparación de las autopartes con el número de chasis de la retroexcavadora permitió dar con el equipo pesado que ahora debe ser devuelto a sus propietarios, que deberán rearmar el equipo para que funcione nuevamente. La policía recomienda evitar dejar cualquier tipo de vehículo en la calle sin la seguridad necesaria.